Desde allá, aquí está. Hola, ¿qué tal a todos, chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Señoras y señores, estamos aquí hablando de Sun Tzu y el arte de los negocios. ¿Quién tiene un negocio o quién quiere aprender a hacer negocios de manera exitosa? Déjenmelo aquí en los comentarios si tienes un negocio o quieres aprender a hacer negocios de manera exitosa, porque eso te vamos a enseñar en esta noche. Un libro que es de Mark McNeely y es un detalle al respecto de Sun Tzu y el arte de los negocios. Saludos, Oscar, desde Chile. Estás promoviendo nuestros programas, me comentaste la vez pasada, muchísimas gracias por esa confianza de promover nuestros programas. Y saludos a toda la gente que está haciendo negocios con nosotros, que sé que son cientos y cientos de personas. Veamos entonces, este general chino Sun Tzu hace un libro hace más de 2000 años que se llama El Arte de la Guerra. Se convierte en un literalmente clásico de estrategia militar. Lo usan grandes personalidades, aparentemente, como los samuráis de Japón. También lo utiliza Genghis Khan, Norman Schwarzkopf. También lo utiliza, en China lo utilizaron también en el siglo XX, este famoso emperador Mao, todos ustedes lo conocen o han escuchado de él seguramente. Andrea, ¿cómo estás? Saludos, Abigail. Entonces, el arte de la guerra se convierte en esta herramienta militar y ahora en el presente se conoce como el arte de la guerra de los negocios. Incluso hay un libro, varios libros que se llaman El arte de la guerra de los negocios, precisamente porque enseña esas técnicas y secretos para poder hacer tu negocio cual si fuera algo de estrategia militar. Como sabes, los negocios conllevan, por supuesto, estrategia. Entonces, ¿qué mejor que utilizar los secretos y conceptos del arte de la guerra para tener tremendos resultados? ¿Quién de ustedes ha leído El arte de la guerra? Déjamelo aquí en los comentarios si ya lo leíste. Saludos, Álvaro, Daniel, Juan Moscoso, Andrea, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Vamos a aprender un poquito del arte de la guerra y estos principios de Sun Tzu. Directo. La primera, y ese me gustó muchísimo: gane sin combatir, gane sin pelear. La meta de todo gran estratega militar y gran estratega de negocios, por supuesto, es ganar sin consumir tus recursos, ganar sin pelear, ganar sin que nadie muera. Te lo voy a decir con las frases, como siempre, de Sun Tzu, y dice: debes ser capaz de tomar todo lo que existe por debajo del cielo intacto. Ese es el arte de la estrategia ofensiva, imagínate, intacto, literalmente. Saludos, Robert, ¿cómo estás? Juan Moscoso dice que ya leyó el libro del arte de la guerra. ¿Quién más leyó el libro del arte de la guerra aquí? Entonces, debes ser capaz de tomar absolutamente todo lo que está debajo del cielo y de tomarlo intacto. Esa es la estrategia ofensiva. Sin sufrir un solo rasguño, debes ser capaz de hacerlo. Y entonces esto se le llama saber ganar sin combatir. Ese es el primero. ¿Cómo puedes utilizar y aprovechar tus recursos de la mejor manera para no necesitar consumir tantos recursos, no necesitar destruir para poder construir otra cosa? ¿Puedo hacerte preguntas, Álvaro? Claro, por supuesto que siempre pueden hacerme preguntas. Siempre que se conecta Álvaro hacen muchas preguntas. Con todo el gusto del mundo, claro que sí. Alex, ¿cómo estás? Su, Paola, bienvenidos a esta transmisión. Estamos hablando de Sun Tzu y el arte de la guerra. Y como ya te decía, ¿cómo puedes hacer? Esa es la primera pregunta clave de esta noche. Para poder generar más resultados sin consumir más recursos, sin perder tus recursos. De eso es de lo que, de hecho, hemos estado hablando en las últimas semanas. Un negocio no pierde porque le falte creatividad, porque le falte talento o porque el negocio sea malo. Muchas veces pierde porque utiliza mal sus recursos y por eso pierde. Pequeños negocios tienen que saber aprovechar sus recursos mejor que las empresas multimillonarias. Y las empresas multimillonarias están todo el tiempo mejorando y optimizando. Nunca han escuchado optimización de costos, reducción de costos, mejora en los procesos, operaciones y sistemas. Un pequeño empresario, por supuesto que tiene que estar todo el tiempo, aún con mayor
afán mejorando sus procesos, reduciendo sus costos y haciendo que todo funcione de mejor manera. Solo por motivación, señores, no crecen los negocios regularmente. Solo por motivación no crecen los negocios. Hay que saber entonces hacerlo adecuadamente. Lograr 100 victorias en 100 batallas, mira, lograr 100 victorias en 100 batallas no es la cima de las habilidades. Someter al enemigo sin pelear, eso sí es la suma de las habilidades. Álvaro, ¿cómo ha afectado a tu personalidad tener tanto dinero? Pero eso ya lo preguntaste en otra situación, en otro momento, Álvaro, y la respuesta es la misma. Por supuesto que te da muchísima confianza, y luego que te da confianza, te da sabiduría. Al menos en mi caso, me ha dado mucho centro, mucha sabiduría de qué hacer, hacia dónde moverme. Por supuesto que en un principio hice muchas tonterías y cosas que no son nada productivas. Pero después de eso empecé a encontrar un centro. Depende, creo, de cada ser humano cómo tome eso. Algunos dicen el dinero es malo o te hace malo. Yo creo que las personas tontas no saben usar su dinero y se hacen populares y después todos dicen que así es. Saludos, Milber, ¿cómo estás? Bienvenido. Lograr 100 victorias sin pelear ninguna, ese es el objetivo. ¿Cómo puedes hacer entonces para consumir la menor cantidad de recursos y obtener el mayor provecho? Eludir las fortalezas y atacar las debilidades. Si quieres tener un gran negocio, según Sun Tzu y el arte de la guerra, un ejército puede compararse con el agua, porque así como el agua fluye, evita las alturas, busca la llanura, así un ejército evita las fortalezas del enemigo y ataca sus debilidades. ¿Cómo yo tomo esto? Por supuesto, si estás hablando de un competidor, observa cuáles son las debilidades, esas cosas que no estás supliendo, y ahí pon tu negocio, ahí ataca en donde tu enemigo no está atacando. Observa entonces, ¿qué es lo que nadie está haciendo? ¿En dónde es donde nadie está colocado? Aquí hay un centro comercial gigante, todo está lleno de gente, pero hay un punto que todavía está vacío y está pasando mucha gente. ¿Cuál es ese punto? Encuéntralo lo más rápido que puedas y quédate ahí. Toma esa posición. Ve y ataca los vacíos, evita al enemigo que defiende y atácalo donde no se espera. Gran frase de este señor Sun Tzu. Un terreno, aunque pueda ser disputado, no debe pelearse por él si se sabe que luego de obtenerlo será difícil de defender. Este me encanta. O que no se obtiene ninguna ganancia con él. Álvaro, buena, esa es una buena pregunta. Ahora sí, ya la otra pregunta ya la habías hecho, pero esta es una buena pregunta. Dice, ¿te preocupa perder tu dinero? Dice Álvaro, imagínate. De hecho, yo llegué a ir al psiquiatra por esa situación. Y en el psiquiatra me decían, pero si tu negocio no está yendo mal, sigue yendo bien, ¿cierto? Yo le decía, pues sí, los últimos 6 meses ha ido bien, el último año ha ido bien, los últimos 2 años ha ido bien. Entonces, ¿cuál es la ansiedad? Me decía, porque una cosa es preocuparse de las cosas que realmente están pasando y otra cosa es preocuparse de cosas que no están pasando. Entonces te preocupa perder tu dinero. Iba por esa situación, estaba angustiado, ansioso todo el tiempo. Sin embargo, después de, por eso te digo que esto tiene que llevarte a la sabiduría, al mayor conocimiento de ti mismo, a la mayor confianza real en ti mismo y aumentar tu nivel de autoestima realmente, no nada más de manera ficticia. Y luego de eso te das cuenta de que no hay necesidad de eso, de que, bueno, no hay, ni siquiera tienes la necesidad de tener cosas, por ejemplo. Puede ser sencillo la situación, no necesitas que toda tu ropa sea de marca, no necesitas todo ese tipo de cuestiones para sentirte bien. Que si te gustan, por supuesto que sí. Que si las quieres tener, por supuesto que sí. Pero si no las tienes, no te sientes menos. No te sientes que te falta algo, porque tú ya estás completo en sí mismo, no necesitas absolutamente ningún adorno. Muchas personas que les gusta adornarse mucho, ponerse muchas cosas y muchos perfumes y muchos colores, seguramente son aquellas personas que todavía no se sienten completas, entonces necesitan completarse en todos lados, ¿sí? ¿Te preocupa perder el dinero?
No, ¿por qué? Porque no hay necesidad ni siquiera de eso. Es, por supuesto, un gusto fascinante, por supuesto podemos impactar muchísimo, por supuesto podemos llegar muchísimo más lejos, pero de aquí hacia afuera, de aquí hacia afuera sale todo. No es de aquí hacia adentro, no es el mundo exterior el que me satisface a mí, es mi pensamiento el que construye todo lo que yo quiero construir en cada momento. Entonces, por supuesto que la respuesta, en mi caso, es no. Seguramente habrá personas que sí. No vi anoche tu transmisión, dice, gracias, gracias por estar siempre atentos. Siguientes preguntas. Engañar y acopiar información, dice, en este caso, una estrategia militar. Si se quiere conducir a una guerra ofensiva, es necesario conocer los hombres que utilizan el enemigo. Son inteligentes, estúpidos, ágiles, torpes. Luego de conocer sus cualidades, es necesario preparar las medidas apropiadas para el ataque. Entonces, infórmate sobre tu competencia, infórmate sobre lo que están haciendo los demás. Por eso es muy importante, por ejemplo, estar en contacto con la gente de la industria. Por eso es muy importante estar en contacto de manera directa o indirecta con tu competencia. Por eso es muy importante estar en contacto con la nueva tecnología, cómo avanza. Porque si tu competencia implementa nueva tecnología y tú no lo implementas, el resultado es... ellos te van a ganar, así de sencillo. Entonces, quieres superar a toda la competencia y ser el número uno. De hecho, una estrategia que utilizó, por ejemplo, en este caso, Jack Welch decía, si una de nuestras líneas no es número uno o número dos, hay que eliminarla. Si una de nuestras líneas no es número uno o número dos, hay que eliminarla. Siempre tienes que ir a la vanguardia y ser el primero. Si no puedes ser el primero, mejor no seas en esa industria. Busca otra industria donde sí puedas ser el primero o el segundo. El primero o el segundo, decía él, porque tenía muchas líneas. Si conoces entonces al enemigo como a ti mismo, ni en 100 batallas vas a ser vencido. Si se ignora al enemigo y se conoce a sí mismo, las oportunidades de victoria o derrota son las mismas. Y si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, entonces siempre vas a perder. Entonces debes conocer más incluso al enemigo, a la competencia. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Y basado en eso construyes tus cosas. Muchísimas veces hemos dicho, no veas a lo que está haciendo tu competencia, enfócate en lo que tú estás haciendo. Pero también observa, porque si no, pueden estar haciendo algo mejor que tú. Aprende de lo que tú haces y aprende también de lo que está haciendo tu competencia. Busca gente, todos, ¿qué están haciendo? Porque hay personas que mientras tú puedes estar viviendo de manera miserable, hay personas que están dando una gran vida. Para mucha gente que cree que no existe la gran vida, que cree que no existe la fortuna, que cree que no existe la opulencia, mientras tú estás viviendo probablemente de una manera que no te gustaría, pues hay mucha gente que está viviendo de una manera increíble. Aprende de estas personas. Saludos desde, ¿dónde está? Baja California. Hermes dice, sí, te recomiendo invertir en bitcoins. Pregúntame sobre el club de bitcoins. Tenemos un programa que te enseña cómo hacerlo. ¿Por qué crees que no todo el mundo está tan forrado como tú? Dice Álvaro. Forrado, supongo que es una persona que tiene dinero, supongo, Álvaro, no sé si eres de España, esas palabras las he escuchado nada más de gente de España. Pero, ¿por qué crees que no todos ganan dinero? Bueno, realmente, ¿qué te puedo decir? Hay demasiadas razones, algunos tienen varias de esas razones en conjunto. Puede ser falta de trabajo, puede ser falta de talento, o sea, pereza, uno, falta de organización, puede ser falta de inteligencia muchísimas veces, puede ser falta de disciplina, falta de perseverancia, o un conjunto de todas esas razones anteriores. Así que fíjate, realmente, ¿por qué crees? Y es la pregunta que me hace Álvaro aquí desde la fanpage. ¿Por qué crees que no todas las personas hacen tanto dinero? Bueno, muchas personas pueden tener un conjunto de todas estas estrategias anteriores. Falta de, literalmente, trabajo, o sea, pereza. Falta de organización puede hacerte que no tengas resultados. También falta de perseverancia, lo dejas por todos lados. Hay muchas razones. Y la mayoría, de hecho, debe tener un conjunto de todas las anteriores. Sí, felicidades. Gracias, David. Gracias, gracias. De hecho, estamos... te aviso en el episodio del Club de la Mente número 591. Episodio 591, leyendo el libro de Sun Tzu y El Arte de la Guerra, un libro que me fascina. No es el libro del Arte de la Guerra como tal, es uno de los tantos libros que han hecho alrededor de... el libro del Arte de la Guerra creo que ya lo leímos antes. Álvaro dice, una pregunta difícil. Cuando ves un vagabundo por la calle, ¿cuánto dinero le das? Dice Álvaro. No sé, el que traiga, a veces no traigo mucho, otras veces sí traigo. El que traiga, Álvaro, no, a veces traigo nada o a veces traigo poco, ¿entiendes? No siempre tienes que andar con todo mucho dinero.
Sería tonto. Algunas personas me dicen aquí de mis billetes: ¿por qué tienes billetes con tu cara? Bueno, porque yo quiero tener billetes con mi cara y afortunadamente puedo hacerlo. Otras personas me dicen: ¿por qué no tienes un montón de billetes reales? Yo creo que si tú tuvieras un montón de dinero, tampoco harías eso. Nadie haría eso. Nadie tendría un montón de dinero en su casa físicamente. Creo que es un poco tonto hacerlo y mostrarlo frente a las cámaras. Obviamente esto es de papel, ustedes pueden verlo. ¿Por qué? Porque no, ninguna persona en el mundo, tenga o no tenga dinero, tendría un montón de dinero en su casa, a menos que lo hubiera logrado de mala manera, ¿no? Si me interesa mi correo, dice Hermes, fantástico, manda un mensaje. Buenísimo tu programa, gracias Víctor, muchísimas gracias. Juan Pablo, Sara, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué más podemos decir al respecto de esto? Conoce a tu enemigo. Ser veloz, este me gusta, ser veloz. La velocidad es la esencia de la guerra. Toma ventaja de la poca preparación del enemigo, viaja por rutas inesperadas y atácalo en los lugares donde no tenga ninguna precaución. ¿Sí? Wadid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un cliente que está ahí trabajando con nosotros en el tema de odontología. Fascinante. La velocidad entonces es la esencia de la guerra. Toma ventaja de la poca preparación de tu enemigo, viaja por rutas inesperadas y atácalo en los lugares donde no tenga ninguna precaución. Analiza, una vez más, analiza cuál es tu posición. Esa posición donde nadie puede hacerte daño. Esa posición donde nadie puede literalmente tocar. Que tú seas el único en esa posición, en ese mercado. Cuando tienes ese nivel de autoridad, puedes hacer lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. Mira, esta frase me encanta también de Sun Tzu. Ataca al enemigo tan rápido como un halcón ataca a su presa. Seguro le quiebra la espalda a su presa porque espera el momento correcto para atacar. Te lo repito, seguro le quiebra la espalda a su presa porque espera el momento perfecto para atacar. Su movimiento es regulado. Por lo tanto, el momentum de un habilidoso en la guerra es sobrecogedor y su ataque está regulado de manera precisa. Cuando te sabes ordenar, cuando sabes pensar, cuando sabes analizar y actuar, ejecutar tus labores de una manera coordinada, de una manera ideal, puedes sobreponerte a cualquier competidor en el mundo, verdaderamente. ¿Sí? Verdaderamente. Y bueno, esos son algunos de los consejos. Hay muchísimos más consejos de este libro, pero algunos pequeños consejos de El Club de la Mente, hoy de Sun Tzu y El Arte de los Negocios por Mark McNeely. Gracias por no perder la motivación, dice Hermes. Muchísimas gracias a ustedes. Es para ustedes que hago El Club de la Mente. Ya ven que Facebook cada vez está peor. Llegamos a tener casi nada de gente aquí en la fanpage, a pesar de que tenemos cientos de miles de personas siguiéndonos. Pero seguimos haciéndolo y ya estamos recuperando, como ven, muchísima audiencia. Y todo gracias a ustedes. Son ustedes los que nos buscan. Son ustedes los que dicen: ah, no he visto a Gabriel, vamos a buscarlo en su fanpage. Son ustedes los que hacen este club del... Bueno, lo hago yo, pues, pero son ustedes los que lo ven. Y lo hago por ustedes verdaderamente. ¿Por qué lo hago? Para inspirarlos. ¿Por qué lo hago? Para hacer un ejemplo al respecto de este tema, ¿sí? ¿Qué dice Benito? Buen tema, muchas gracias. Gracias a ti. Ustedes son los que hacen posible El Club de la Mente. Álvaro, una pregunta. ¿Las mujeres coquetean contigo por ser rico? Bueno, probablemente algunas lo hagan por ser rico. La mayoría no creo que lo haga por ser rico. Lo hacen por poder llegar a tener una actitud determinada todas y cada una de las veces. Eso es lo que quiere una mujer, un hombre con una actitud determinada y segura, y no un payaso, señores. Profe, gracias, se aprenden tus conocimientos, gracias a ti. David, gracias. Gilbert, gracias. Milber, Gabriel, ¿qué haces cuando estás cansado de hacer lo que haces? ¿Qué haces para motivarte? Bueno, acabo de comprar un casco de masaje que lo puse allá. Cuando estoy cansado, descanso, señores. Cuando estoy desmotivado, bueno, nunca estoy desmotivado, porque he decidido nunca tener una actitud negativa. Señores, pueden estar pasando problemas, pueden tener frustración, pueden haber cosas que ustedes dicen: qué cosa tan tonta, cómo puede estar sucediendo esto. Pero ustedes tienen dos opciones: o le ponen cara de perro a la vida, o le ponen su mejor sonrisa. De nada les sirve ponerle cara de perro a la vida. Son ustedes quienes determinan la manera en la que van a llevar las cosas.
Pueden pasar toda la vida sufriendo o pueden pasar toda la vida disfrutando. Eso no depende de las circunstancias, depende de ustedes. Síganle poniendo cara de perro a las cosas y así van a llegar las desgracias. Empiecen a ponerle una sonrisa a la vida siempre y en cada situación. Empiecen a actuar de manera determinada siempre y en cada situación. Y por lo menos van a sentir orgullo por ustedes mismos. Señores y señores, un abrazo. Este es el Club de la Mente. Para eso vivo, para inspirarlos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.